Vox advierte de la situación de colapso que viven los regantes en Palma del Río ante el maltrato de las administraciones. El diputado por Vox de Córdoba, Alejandro Hernández, se ha reunido con representantes de la cooperativa agrícola de regantes de Palma del Río, donde ha recogido las reivindicaciones de este sector. Vox se manifiesta en contra del Pacto Verde y de la Agenda 2030, que califican de dañina para los agricultores. El diputado ha mantenido esta reunión con el equipo rector de la cooperativa. Y este partido informa en una nota que la situación está al borde del colapso. Desde Coares señalan la conjunción de diversos factores, como son la sequía que, que, en la que está sumergida el sector, la subida de precios de los inputs y la competencia desleal que supone la entrada de productos de terceros países no comunitarios a los que no se le exigen las mismas condiciones y requisitos sanitarios. Esto está haciendo mella en el sector, pero además desde Vox informan que es importante visibilizar el maltrato que eh, reciben por parte de las administraciones que no están respondiendo a las reivindicaciones del sector. Especialmente señalan la gestión que está realizando la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Desde Coare y a través del comunicado de Vox indican que Confederación no permite la optimización de los recursos hídricos de esta zona con la construcción de balsas y, o microembalses que sirvan para paliar la escasez de agua. El diputado Alejandro Hernández ha mostrado total apoyo a la cooperativa agrícola de Regantes y al sector en general, cuyas reivindicaciones son en la línea en la que Vox lleva trabajando muchos años, según informa este comunicado. Desde el partido anuncian que seguirán trabajando apoyando las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos y mostrando total oposición a la Agenda 2030 y al Pacto Verde de la Unión Europea por el daño que está haciendo al campo andaluz y a la industria agroalimentaria en España.